Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos. Desde la Cámara de Comercio Hispana siempre repetimos lo mismo. Nos queremos llevar la información más clara, más útil a toda la comunidad hispana. Y para eso vamos recabando las preguntas o inquietudes que la comunidad va teniendo y, en función de eso, vamos haciendo vamos invitando a expertos en cada área. Y este es el caso que tenemos hoy con nosotros a James Collins. Eh, ¿Qué tal, James? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Muchas gracias por tenerme. Ok. James representa a Paychecks. Cuéntanos un poco cuál es tu posición en Paycheck y a qué se dedica. Entonces, yo prácticamente lo que hago es este, ayudar a los negocios con todo lo que es de papel, de beneficios, de. Uh, traer un empleado hacia la compañía hasta el punto de retiro, pero el énfasis más grande de mi equipo es que nosotros nos concentramos en los recursos humanos. Um, eso es algo que uh, más que todo ahora en día ha sido uh, muy importante para nuestra compañía y también para nuestra industria. Uh, los recursos humanos no solamente ayudan con los problemas que tiene tal vez un trabajo, pero el crecimiento de un empleado uh -huh. en paychecks. Uh, nos concentramos mucho en ayudar a la comunidad latina así que en, en muchos casos que hay trabajos que viene un empleador o un, un empleado que tal vez no puede hablar el, el lenguaje uh, en español tiene dificultad en progresar uh, etcétera nosotros tenemos uh, programas uh, tecnológicos en cual puede ayudar a, a entrenar a ese empleado en su propio lenguaje oh, okay. um, y eso es algo uh, muy clave que nosotros hacemos. Pero también uh, nos concentramos en la compañía y la necesidad, en particularmente también el, el gasto. Entonces, yo lo que hago se llama Professional Employer Organization o PEO. Este, y, y eso es varios servicios juntos para poder ayudar las necesidades de esa compañía. Ajá. Entonces... Nosotros um, lo que hacemos es concentrarnos en qué industrias tú estás y qué beneficios tú puedes agarrar a base de estar en ese programa. Okay. Uh, Paychex tiene 52 años um, y en esos 52 años han ayudado a, los, a las compañías pequeñas y a las compañías de término medio, a uh, más o menos 5.000 empleados, 10.000 empleados. Um, así que todos los servicios... Um, todos los beneficios, todos los agentes de, 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 de compañeros que tenemos para ayudar a nuestros clientes están 100% concentrados en esa categoría uh, de ayudar a una compañía que tal vez tenga un empleado hasta uh -huh. esos 10.000 o, o, o más. Claro, porque lo que ocurre normalmente es que el dueño o dueña de un negocio eh, lo que ocurre es que eh, muchas veces, en muchos casos, Empieza el negocio siendo el jefe, pero uh -huh. también el empleado y todo esto. Sí. A medida que el negocio va creciendo, hay muchas otras áreas que hay que atender. Correcto. Eh, como estás diciendo, ¿no? Entonces, eh, y muchos dueños de negocios empiezan a hacerlo ellos mismos con su conocimiento o tal, ¿no? Eh, que es el preparar la nómina de cada, de cada empleado cada semana, cada dos semanas o lo que fuera. Que lo tenga estipulado. Y, eh, pero a medida que el negocio va creciendo. lo que vamos viendo es que cada vez aumenta más el trabajo. Correcto. Pero y muchas veces el dueño del negocio Correcto. no tiene tanto más tiempo. para dedicarse a todo eso. ¿no? Correcto. Entonces, pero en muchos casos pensamos. o piensan los dueños de negocios. que tal vez un servicio así es muy costoso. Correcto. Que una compañía externa. ...nos lo lleve... ¿no? Uh -huh. ...entonces es algo que me gustaría... ...invitar a la, a la comunidad... ...para que de alguna forma... ...se vaya enterando a través vuestra... ...y al poder hablar contigo... O ...con cualquier otro agente... En, ...en español... ...de conocer exactamente... ...qué funciones... ...y cuánto es el costo... ...para que puedan calibrar... ...si me merece la pena... ...llevarme cinco horas... ...trabajando con esto... Que a lo mejor me, me, me cuesta más ese tiempo porque no lo estoy dedicando a mi negocio que lo que tengo que pagarle paychecks por hacer el trabajo, ¿no? Más o menos en síntesis uh -huh. es eso. Claro, claro que sí. Um, lo único de, que es de paychecks que tienes es que nosotros nos concentramos, aparte a del empleado. Uh, no hay cargos que son fijos por simplemente porque estás con nosotros. es Si tienes uh, 20 empleados, vamos a concentrarnos en esos 20 empleados. Y si llegas a perder 5 de esos 20, entonces vamos a concentrarnos en esos 15 que tienes. Um, en realidad, el, un plan que es de PEO puede prácticamente llegar a ser gratis con nosotros, sí. Uh -huh. Um, y la razón es porque primero vamos a, a tomar todo lo que es um, la liability, la, la responsabilidad de cada empleado hacia nosotros. Um, tenemos también lo que es el, el workers compensation. Nosotros tenemos una policía uh, master que es muchísimo más barato, a veces hasta 50% más barato de lo que uno puede estar pagando por una compañía de seguro. Uh, y le da más también beneficios. Uh, y más cubre. Uh -huh. También, nosotros, un PEO puede, uh, no puede, lo hace, rebaja lo que es el state unemployment, que es una, un mandato, un seguro mandato, por si acaso uh, despide a un empleado y el empleado viene a hacer este unemployment um, a, a ayuda y cosas así. Entonces, mi trabajo es sentarme con ese dueño de negocio. Y buscar formas de no solamente implementar los servicios, pero también buscar formas de que podemos uh, guardarles dinero en las cosas que ellos ya están pagando. Uh -huh. Ahora, muchos de esos uh, um, for, de forma de guardar dinero o cortar gastos no necesariamente pueden pasar afuera de un PIO. Tiene que estar adentro de, de ese programa uh, a un nivel legal. También la otra cosa es que compartimos nuestras ganancias con dueños de compañías uh, en forma que con una referencia sola uh, eso puede pagar no solamente este por todos los servicios que ellos pueden estar pagando anualmente pero encima de eso ese dinero puede seguir creciendo uh -huh. uh, hacia ellos entonces es un 20 a 30% residual que se le da a, a una persona por cada referencia que nos da y cierra contrato con nosotros. Y eso lo tenemos en la, en la compañía entera, en el país entero, uh, no importa el tamaño de la compañía. Eh, en muchos, en muchos uh, casos, esas, uh, esos clientes de nosotros nos dan dos o tres referencias. Así que no solamente se está pagando por el programa completo gratis, pero encima de eso están agarrando un poquitito más de dinero en sus bolsillos. Okay. Y, y, y también uh, nos concentramos en cosas como, por ejemplo, un restaurante. Nosotros podemos uh, um, ayudarlos con el FICA Tax Tip Credit, en cual se concentra en regresar esos taxes que han pagado en los tips. Cuando uno va al un restaurante y, y da el tip sí. por forma de tarjeta, ya nosotros podemos ag agarrar el monto completo hacia ellos, para atrás de su bolsillo. Y no va a ser... Este uh, un write-off por decir. Uh, es dinero que se le regresa al dueño de esa compañía. Entonces, todo depende de la industria, y, y así hacemos esos análisis para poder uh, no solamente encontrar uh, cortar gastos, pero también darle dinero claro. al, al negocio en, en su bolsillo. Uh -huh. Y ese es parte de, de, de mi trabajo, encima de en, enseñar y educar al cliente con los servicios que ellos estén necesitando. Claro. Perfecto, pues muchísimas gracias James por estar con nosotros hoy aquí eh, y, y empezar a abrirnos un poco más la visión en cuanto a estos servicios que estáis ofreciendo a la comunidad. A cada uno de ustedes que nos están siguiendo en el programa, pues eh, abajo en pantalla están viendo la información uh -huh. con la cual pueden contactar con ustedes y de alguna manera, pues si tienen preguntas o dudas, pues puedan resolverla sin ningún costo por su por esa consulta ¿no? pues perfecto muchísimas gracias y encantado de poder Un placer. estar contigo Un placer. gracias, gracias.